El tipo no me quería empezar a atacar y pues digo, yo voy a empezar a armar un puy algo fuerte, pero el tipo pues obviamente me empezó a atacar por la otra línea. Entonces dije yo, esto va a estar demasiado raro, y efectivamente empezó a estar demasiado raro. Sinceramente aquí digo, pues me río porque dije, y va a estar demasiado fácil para defender. Pues lanzo mi Larry y digo, no señores, ¿qué es lo que acabo de hacer? Y mira ese dragón infernal, sinceramente mi IQ es demasiado, demasiado alto. Yo creo que sería mucho más alto que el de Albert Einstein. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. De esta manera solamente logró pegar un golpe en mi P.E.K.K.A. Sinceramente aquí dije, no chico, esto ya está empezando un poco mal, ya está demasiado, demasiado mal. Y sinceramente pues el tipo me empieza a presionar de una manera pues algo pues no sé, o sea, es muy sencilla, pero me termina llevando la torre con ese zap. Aquí ya tenía planeado jugarla de manera pues algo un poquito estratégica, pero el tipo me lanza su torre infernal y digo, no señores, no tengo ni zap ni nada para poder resetear esa torre infernal, y pues aquí acabó todo mi sueño. Sinceramente pues dije yo, no me voy a rendir. El tipo no me quería atacar y pues digo yo, entonces me va a tocar que hacer el combo prohibido, me va a tocar que hacer el push prohibido. Y sinceramente aquí chicos dije yo, este me tiene que funcionar sí o sí. Pero el tipo ya me tenía que lanzar su, obviamente su Valkyria, y pues mi pega ya la tenía lista, entonces no me preocupé por nada. Y sinceramente ese mini pega casi llega a mi mago. Sinceramente esto me serviría de muchísima utilidad defender a mi mago, porque sinceramente esa torre infernal, de esa manera empezaría lo mero el clímax de la partida. Sinceramente aquí tenía listo mi zap para poder hacer de las mías, y ese mago eléctrico no aguantaría ni un microsegundo. Sinceramente aquí ya la partida la tenía anivelada, y digo, tengo mi otra P.E.K.K.A, tengo que atacar de nuevo porque tengo elixir. Pues el tipo me empieza a defender con Omega Caballero. Sinceramente yo dije, tengo que atacarle con todo, con mi Larry por la parte derecha. El tipo sinceramente utilizó su zap, y efectivamente señores, aquí yo no sé si ya tenía, supongo que tenía ciclado su tronco, y sinceramente le hubiera servido demasiado para evitar que le llevara las tres coronas. Por lo tanto, le costaría demasiado caro su error.